fast is your dad? I'm trying my best. No be scared. Like, le puedes subir un poquito más para que se dore un poquito. Ah, okay. Bueno, no, es que yo no quiero que se me quemen. I don't know cómo no, es que si no te van a quedar muy aguadas. El primero, you have to be fast with it. Oh, okay, yo, okay. Bueno, a mí tampoco me salen, ¿verdad? Pero a él, a mira, a él sí, por eso yo acabo de mirar un video. ¿Cómo se hace? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todas estén súper bien. Voy a comer. Ya van a ser las 3. Yo ando como tipo, como que se acaba de tener un bebé porque me hicieron un procedimiento de... me hizo Papa Nicolau mayo y pues me salió abnormal. Y pues me hicieron otro tipo de examen, como otro tipo de sí, como un examen donde básicamente me hicieron una biopsia en la matriz, en el útero. En el útero. Así que pues ahorita se me juntó todo, se me juntó eso y luego se me juntó mis días de periodo. Así que ahorita ando súper sin ganas de hacer nada. Me siento así como que si acabo de tener un bebé literalmente. Porque pues ese día me dijeron que me iba a empezar a salir así como discharge. Como así como raro, cosas raras por ahí. Y por lo que leí es porque me pusieron como una curita por dentro. Y ahorita como que se está saliendo y así. Entonces... no me siento bien hoy, chicas. No me siento bien, pero... les dije, no, pues voy a compartir con las chicas un poco porque, pues... you know, es algo que... pues yo me imagino o quiero pensar que nos pasa a muchas. Y es algo como... que da un poco de miedo porque, pues, no esperas eso. Y, no, cada vez que tú te vas a hacer un examen no esperas algo así. Y, pues, ahorita nomás estoy esperando mis resultados. A ver qué tal sale. Y, pues... esperar... lo mejor, chicas, porque sí da un poco de miedo pensar en esas cosas. Pero bueno, ahorita ando así, no me puedo poner tampón, así que ando con literalmente un pañal y tengo que ir a comprar más para esta noche. A mí mi regla me dura 6 días, así que estoy jodida por 6 días. Aparte con todo esto, me hice un ombre eyebrows. Es como una técnica que hacen de las cejas donde te las... son permanentes, pues, como un año. No es como microblade, es mejor porque se te ven como que tú te las pintaste. Y me fui a hacer un retoque el domingo, así que ahorita están un poco más oscuras, se me van a aclarar un poquito más. Pero la verdad que desde que me destruí mis cejas con tanto wax y todo eso, pues ya mis cejas de unas partes ya no me crecían. Yo siempre he tenido cejas llenas, si recuerdan ustedes, pero ya en unas partes ya me hacía falta. Así que esto me ha salvado la vida. Mi hermana también se las hizo y ella, que no tenía cejas para nada, se le ve bien, like, le cambió la cara drásticamente. Después se las enseño cuando ando a arreglar. Ahorita estaba haciendo unas quesabirrias. Ayer hice birria y pues ahorita ella está haciendo eso. A mí la verdad eso, a mí no me salen las quesabirrias. A mí se me pegan, se me sale la tortilla. A mi esposo siempre le salen, pero a mí no. Así que bueno, chicas, eso es la noticia. Le tengo muchos más chismes, así que aguanten, agárrense porque hay muchos más chismes. Pero ahorita les quería empezar a decir hola por aquí otra vez. Aunque no sé por qué escogí hoy, literal. Oh, porque estaba pensando en las cosas y dije, no, pues es algo que me gustaría compartir en mi canal. Tenerlo de memoria, como lo que estoy pasando ahorita. Y a ver qué sale. Pues este vlog se va a tratar de mi Papá Nicolau abnormal y todo eso, ¿verdad? Ya después en el next vlog les cuento otro chisme y así las tengo en picadas. Les voy a subir los clips de las cosas que me espantaron. Literalmente yo entré ahí y dije, esto parece que me van a desarmar. Se ven súper espantosas esas herramientas, de verdad. Mi hermana, es que yo nunca jamás en mi vida sabía de algo así, la verdad. O sea, nadie nunca me platicó de nada de esto. Y son cosas que como que te pasan a ti y dices, what the hell. Como por ejemplo, la bolita en el seno, que les he contado de eso. Es algo súper común en las mujeres, pero es algo que a la vez, como que si tú sientes una bolita en tu seno, te espantas automáticamente. Y nunca he escuchado a nadie hablar de estos temas. Y entonces pues yo quiero
platicarles de mi vida y pues es lo que me está pasando ahorita. Me salió mi papá Nicolau abnormal y pues me hicieron una biopsia de la matriz para ver si no tengo células cancerosas, y si sale que sí, me van a hacer como un tipo raspa ahí, donde tratan de remover todo eso y después te vuelven a hacer otro papá Nicolau y espera que te salga normal. Y es como un tema de, like, pues sí, te preocupa, you know, like, nadie quiere escuchar cosas malas de tu cuerpo. Y pues no sé. Anyways, las mantendré al tanto. Ahorita voy a ir a comer. Es lo que voy a comer. I know, it looks weird. Bueno, chicas, mi hermana se acaba de ir a trabajar. Se tuvo que ir en un lift hoy porque no me siento bien para así. Tengo mucho cólico y pues siento que me está bajando demasiado. No sé si lo puedan ver. Es como 5 en 1, miren, tiene como la blow dryer. Ay, no sé cómo salió esta cosa, ching. Se ve más fácil. Ay, lo voy a acabar. Es como una secadora de pelo. Está bien recio. También trae como estas cositas. Me hice un tratamiento de queratina la semana pasada y ahora mi pelo está como que más manejable, está más, no sé, se ve más suave, yo no sé. Mucha gente tiene opiniones mixtas sobre la queratina, como ese tratamiento, tratamiento de queratina, tratamiento de queratina brasileña, no sé cuál es la forma correcta, pero pues yo me lo quise hacer porque aquí en Florida la verdad no dura mi alaciado para nada y tengo que estarme pase y pase y pase la plancha. Y pues me puse el pelo negro otra vez, bueno, me lo tengo que retocar porque con la queratina como que se me aclaró, pero me lo voy a hacer negro y voy a pues a dejar a mi pelo ya sin teñir un rato. Y pues por eso hice eso, para que así también, pues miren, ahorita esto está seco como con aire regular y no lo tengo esponjoso ni nada. Y si yo quisiera pasarme la plancha ahorita, pues lo hacía, pero me compré este producto y pues lo quiero tratar, pero ay, como que hace mucho ruido. Ok, la verdad no sé cómo usar esto. Yo pensé que nomás me lo iba a agarrar, pero pues sí se pone caliente eso más o menos. Las instrucciones dicen referral. Right. Oh, es para este lado, ok. Yeah.
entendí. Bueno, en realidad pensé que iba a ser fácil, pero creo que prefiero enchinarme el pelo con una... No sé, el video se miró bien fácil. Bueno, yo estaba buscando una nueva blow dryer, una nueva secadora de pelo, y pues buscando me apareció la famosa Dyson, que es similar a esto, pero según es como mejor para tu cabello, que es menos, como menos tiene menos daña menos tu pelo, pero pues obvio esta es una casi $300 de diferencia, así que pues yo pues, la verdad decidí agarrar esta. Y aparte trae como esto, yo me iba a comprar un cepillo de Revlon también, uno eléctrico, así como este. Y pues esto trae todo, así que dije, no, pues para traer tanta cosa, pues mejor así, ¿verdad? Se me hizo bien padre, necesito jugar con ella más, obvio agarrarle la onda más. La semana que viene me voy a ir a poner extensiones tape-in. Ahora que anduve en California, traía extensiones tape-in. Y me gustó mucho la facilidad de hacerme el pelo. La mera verdad, yo antes era súper fan de traer extensiones, pero aquí en la Florida las llegué a odiar porque... mi pelo suda mucho, aquí es muy húmedo y pues se me bajaban y así como que eran bien fastidiosas. Y pues por más que traté diferentes, porque empezaron a sacar como unas más, como según como más simples, igual se me resbalan y se me sienten así como pesadas. Y entonces traté tape-ins y me gustaron muchísimo. Y pues ahora tengo mi cita el... viernes que viene temprano, chicas, tengo que ir temprano. Ya se me despertó el chai. Ya se despertó mi chai, ¿ver? Estaba dormido. Les contaba que me fascinaron, de verdad. ¿Cómo se sentían? Se sentían como mi pelo, like, no sé, me gustaron muchísimo. Así que tengo cita para eso, porque pues igual mi pelo nomás no da lo que quiero aquí. Me quiero empezar como a... así como cuando andaba con las extensiones, like, me sentía arreglada siempre y así. Y pues por eso me las voy a poner, chicas. Así que eso es para el próximo viernes. Ay, chicas, les compramos esas albercas. Esta alberca a los niños sirve, está más o menos grande. Pero sí, tengo que estar acá viniendo a como que me brincó cloro de la alberca en la cara. Y se supone que mis cejas no me las tenía que mojar. A ver si no.
Y bueno, les comentaba que les agarramos esta piscina a los niños y pues me toca como echarle cloro en la noche porque como está en el mero sol, el cloro como que no dura y pues sí, para que esté todo nivelado. Y ya en la mañana pues le meto la aspiradora y pues la aspiro para que no tenga tierra. Y pues ya eso es. Yo cuando compramos esa piscina no me imaginé que iba a ser así, como una piscina regular. Pero bueno, es un poquito más fácil que una grande, pues porque lleva menos trabajo. Las primeras veces sí tenía una aspiradora como de mano y sí me costaba más. Pero me compré como una tipo robot y ya nomás la meto y aspira lo de abajo. Y ya, y yo por arriba recojo las hojitas y ya. Y pues, los niños están entretenidos ahí un rato. Porque, pues sí, acá ya la calor, la humedad y todo, chicas. Pero bueno, ya cayó. No se me están pelando todavía. Porque entran como en un proceso de pelarse, pero no. No sé la verdad a qué, cómo va a ser esta vez, porque fue menos. Esto fue como un retoque nomás para rellenarme un poco las orillas y así. Estos los encargué. Este lo encargué en una aplicación que se llama Temulo. Temu, algo así. Ay no, chicas, lo voy a regresar. Esto sí se siente bien por la like, bien chafa. Y dije, no quiero, me voy a poner esto en el pelo. No voy a usar esto en el pelo. Es como el mismo concepto, pero se siente bien chafita. Y pues $25. Y trae como que las mismas piezas que el otro. Es como así pues. Pero yo la verdad, de por sí tengo el pelo como muñeca vieja. Pero eso sí, no lo usaría mi pelo. Y lo tengo que regresar. Y también me había encargado una de estas. Es como una blow dryer. Pero pues ya si el otro tiene ya su blow dryer y todo, pues ya mejor me quedo con esto y ya regreso esto. Ese sí costaba como $35 y este $25, o sea, así como $50 y algo en esto. Y dije, no, mejor voy a invertir en la otra y pues ya tengo. Y luego se siente la diferencia del producto, like, se siente mejor. How do you think? Good? Good. Estas son unas comidas que compré, chicas, prehechas. Cada semana las mandan porque ahora que me metí como en la rutina de bajar de peso, pues a veces no sé qué comer yo o así. Y pues esto es como bajo en carbohidratos. Miren, ese según es como papa de puré, pero es coliflor y esto es pollo. Y la compañía se llama Factor. Y pues ahí te dan a escoger un menú toda la semana. A mí no me gustó el salmón. Ayla ya se lo va a acabar, le queda uno. Y ahora él se está comiendo el pollo. Así que pues, y él pues lo acompaña. Oh, no. You're not gonna make a mess up in here. This,